Buenos días, amigos de Consultando con Ana Simó. Bienvenidos a este programa, como cada día, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Doctora, ¿cómo está? Rocío, buenos días. Un poco preocupada, no sé si viste en varios titulares en el día de ayer. Estoy como preocupadita, Rocío, viendo los titulares. No sé si viste el porcentaje, habla de depresiones en nuestros hogares, el uso, ha aumentado el uso de antidepresivos, era algo que me lo esperaba. Ha aumentado muchísimo el uso de antidepresivos en República Dominicana. Ahí no podemos hablar de en cuánto ha aumentado. Yo lo único que sí espero, es que ese aumento haya sido con prescripción médica. Eso sí, lo único que espero, que haya sido por prescripción médica, no que se hayan puesto a utilizarlo sin que el médico se lo haya prescripto. Es decir, la prescripción es muy importante, señores, que haya sido en manos de un buen psiquiatra, no que usted haya cogido la receta de su vecina o de su amiga, porque es muy importante que sepa que cada quien debe utilizar el medicamento que le haya recetado, porque se toman muy en cuenta muchos factores. Pero el hecho de que estemos hablando de que en cada de 10 familias se habla de un 15%. En los periódicos ha variado mucho, pero se habla de que muchos hogares en República Dominicana con la pandemia hay una persona sufriendo de depresión. Sí, y yo quiero que sepan que esto va a aumentar más, que la preocupación, y lo he estado diciendo desde el inicio, así como yo lo estoy diciendo, quizás porque yo tengo un programa y hay otros psicólogos y psiquiatras que tienen programa de televisión como de radio. Desde el inicio de la pandemia lo estamos diciendo. Conjuntamente con esta pandemia viene o ya llegó y se va a poner peor la pandemia de salud mental. ¿Por qué? Bueno, primero porque no estábamos esperando el tema del COVID, no estábamos esperando los estragos que esto está causando, no tan solo a nivel físico, no, las pérdidas humanas, todo lo que la crisis económica, sino también, señores, los cambios que ha traído al ser humano, y esto nos está llevando a unas crisis mentales, que esto va a traer unos estragos. En el 2021 es que ustedes van a ver esto. Ya por lo menos en mi centro nos estamos preparando. Nosotros estamos haciendo, como diríamos, nosotros nos estamos entrenando para lo que viene. Ya nosotros nos estamos entrenando para lo que viene. Porque lo que viene no va a ser fácil. Realmente no va a ser fácil. Mucha gente está perdiendo su salud mental, señores. Mucha gente que estaba bien, y cuando estamos hablando de salud mental, la gente está pensando como que va a perder su equilibrio, que va a tener trastornos mentales graves. No, señores, yo estoy hablando de gente que va a dispararse con ansiedad, gente que va a comenzar a sufrir depresión. ¿Por qué? Porque mucha gente también va a perder sus trabajos, gente va a seguir perdiendo sus negocios, las crisis económicas van a seguir. Mucha gente que va a caer en trastornos de sustancias como el alcohol, en juegos. Yo estoy ya viendo temas de adicción a los juegos. Doctor Rocío, yo estoy viendo gente con adicción a los juegos. Gente adictiva a las pantallas. Porque dime tú, Rocío, cuando le están diciendo quédate en casa y lo único que tienen es una pantalla, dime, Rocío. Jugando. En línea. Yo estoy viendo el problema de pareja porque me dicen, él se pasa 6-7 horas y a mí no me hace caso. Estamos hablando de una adicción a los juegos. Comenzando ahora. Es decir, yo me estoy, como psicóloga, yo estoy viendo 6 meses después, es decir, ya para el 2021, porque el señor, el 2020 se está acabando, nada más faltan 2 meses y medio. Gente que se está haciendo adicta a las pastillas para dormir. Gente que realmente el aumento de horas del trabajo está haciendo que su rendimiento sea pésimo, porque hay gente que cree que trabajando muchas horas va a funcionar mejor, y no necesariamente. Entonces su rendimiento, su productividad está disminuyendo, y lamentablemente, señores, miren, aquí los jefes están
que, bueno, de por sí con el tema del teletrabajo, aquí hay compañías que han reducido el espacio físico y tienen a sus empleados en su casa. Y se están ahorrando muchísimo cuarto y lo tienen en su casa. Y ya saben que con lo que hacen tres lo puede hacer uno. Que van a atar la cancelación en Ñanga. Ñangala, fuángala, para que ustedes lo sepan. Entonces son cosas que queramos o no, van a traer crisis a nivel emocional. Y a nuestros muchachos, se lo digo porque yo soy mamá también. Y yo estoy en círculos de madres. Y aquí hay muchachos con unas rebeldías, y aquí hay muchachos que están, óigame, negados a tomar clase por Zoom, negados. Que no tienen la supervisión de los padres, porque los padres tienen que generar sus ingresos. Y los carajitos se paran y dicen, no voy a coger clase. Es decir, los psicólogos también tienen, los expertos en esa área tienen que estar preparados para lo que viene. Hay muchos estudiantes que este año va a pasarle por encima, que no van a aprender nada. Y me excusan. Hay otros que sí, hay otros que no. Y para esas lagunas mentales, los expertos van a tener que prepararse. Y señores, miren, y voy a hacer otro fuetazo. Bueno, como esta hora es mía, y antes que la productora me llame la atención, otro boche. Ya ahí vi otra gente que se quitó la vida, o por lo menos intentó, no sé si se la llegó a quitar. Subieron el video. Pero qué necesidad. ¡Qué necesidad! ¡Caramba! Yo sé. Y esto va a mis amigos de los medios de comunicación. Yo sé que hay que buscarnos los cuartos. Yo sé lo difícil que está esto. Yo sé que las agencias están extendiendo esos presupuestos porque ya estamos cheleando para fin de año. Que hay que subir los videitos para subir rating. Yo lo sé. Pero créanme que si ustedes tienen buen contenido, no hay que hacer esto. No, hombre. De verdad, no suban ese tipo de video. Para que sepan de lo que estoy hablando, hay un video circulando de un hombre que, después que le dio 25 mil apuñaladas a su mujer, no sé cuántas apuñaladas, pero él dijo que la acabó a apuñalar. Porque el borracho le encontró una conversación con otro hombre. Es el mismo video que hablamos, Rocío, en Jaina. Qué barbaridad. Él mismo dice, borracho, un camionero, que él le encontró una conversación a su mujer. Un agresor, porque él es un agresor. Él encontró unas conversaciones a su mujer, que él, con un hombre que vive en una caña, y que no, él le cayó a puñalada y él se estaba despidiendo. Es decir, que él se iba a suicidar. No sé si lo logró. Suben el video a las redes sociales. Yo quiero que ustedes sepan que con eso ustedes no están ni educando, con eso ustedes no están llevando ningún tipo de mensaje. Lo único que ustedes están buscando es rating. Pero miren, con eso ustedes están... con eso ustedes no están haciendo nada positivo con subir el video. Ustedes están lamentablemente lacerando una familia. Con eso ustedes no están ayudando a esta sociedad. Ustedes quieren poner un pedacito, ustedes pueden poner un pedacito del video, pero no lo pongan entero. Por eso vamos a seguir siendo un país subdesarrollado, porque entonces para otra cosa queremos que el mundo nos vea como un país desarrollado, pero realmente para ser un país desarrollado tenemos que comenzar con la educación. Es por ahí, por la educación, que debemos de iniciar. Entonces, realmente para muchas cosas, para carrito, para tecnología, queremos ser desarrollados, pero miren, la mejor tecnología, la mejor forma de nosotros demostrar desarrollo es aquí en el cerebro. Señores, respetemos el dolor ajeno, respetemos los procesos dolorosos y emocionales del ser humano. Ese morbo que tenemos realmente, a mí me absorbe en dolor, porque yo digo, Dios mío, ¿dónde está la fragilidad nuestra? Y dejamos de humanizarnos cuando hacemos ese tipo de cosas. Y damos un permiso social a aquellos que están luchando, porque le dejaron de encontrar sentido a la vida. Le damos un permiso social cuando ustedes enseñan eso. Por favor, seamos mejor sociedad.
Así que los medios de comunicación, ustedes pueden subir un pedacito del video, porque yo sé que tienen que dar la noticia. Suban un pedacito del video, pero no suban el video completo. No suban el video completo, porque ustedes no hacen nada subiendo el video completo. Ustedes no están enseñando nada. Ahora, si ustedes están en una clase de psicología forense, ustedes están en una clase hablándome de una patología, de trastorno de personalidad, yo entiendo que tú me tienes que enseñar el video completo para quizás encontrarme una definición. Y por favor, aquel psicólogo que venga a inventarme, a darme hoy un diagnóstico, te voy a dar un ramplimazo si lo tratas de hacer, porque ningún psicólogo puede darme un diagnóstico hoy. Por favor, por favor, por favor, ¿eh? Que el psicólogo no está para suponer nada. Los psicólogos estamos para hablar con evidencia científica. Por eso duramos 5 años en una universidad quemándonos la pestaña. Y cuando salimos, no sabemos nada. Y tenemos que seguir estudiando, y pasan 20 años y sentimos que no sabemos nada. Por favor, seamos respetuosos. Que por eso me he ganado el odio de muchísima gente, por defender esta carrera hasta con el tuétano. Por favor, por favor. Ahora sí, Rocío, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, sus oyentes pidieron hablar de cómo tener un noviazgo saludable, un noviazgo bueno, porque se habían quejado que habían hablado mucho de matrimonio, pero primero va bien. Pero es que me encanta, por fin pusiste un tema así como bonitoso para mí. Sí, hombre, porque es que además el noviazgo es la base de todo. Entonces, no, porque de verdad el noviazgo es como la galería, cuando tú llegas, buena, saludo, ¿verdad? Es como cuando tú vas a conocer a una gente. Ay, señor, es tan bonito el noviazgo. El noviazgo es lo que nos da la oportunidad de ir conociendo al otro, pero también yo le voy a decir una cosa. Déjame entrar suave, para que con esta noticia uno como que se va acelerando. Señora, en el noviazgo puede ser tan bonito. El noviazgo debe de ser como chulito. Y si usted está sufriendo en ese noviazgo, vote eso. Porque el noviazgo es para eso. El noviazgo es el lugar, es el sitio, la oportunidad para usted votar. Ahí es que usted puede votar. Eso es, ahí sí usted se puede dar la oportunidad de votar, soltar, coger y dejar. No el matrimonio. Se espera que el matrimonio sea permanente. Y si no es permanente, bueno, usted lo intentó. El noviazgo no, mi amor. El noviazgo sí puede ser coge y deja. Bebé, ahí sí. No es que tampoco usted, bueno, no es que sea semanal, amiga ni amigo, tampoco así. Pero realmente el noviazgo es una etapa donde la pareja debe de conocerse, la pareja debe de experimentar. Y cuando hablo de experimentar, ya se fueron por ahí, tampoco eso. La pareja debe de realmente dar los primeros pasos en cuanto a reconocer y negociar. Cuando digo reconocer quién soy. Recuerda, Rocío, que la pareja es el espejo donde yo me veo. Y es así. Mire, yo siempre le digo a los pacientes míos cuando van en pareja, aquello que te molesta de tu pareja, en el momento que tú te molestó no lo vas a ver, pero cuando se te quite tu molestia, di, eso que me molesta del otro, ¿qué dice de mí? Pregúntatelo. Mira, Rocío, es un ejercicio chulísimo, porque eso que te molesta del otro es algo de ti que te molesta. Que no necesariamente de ti, de tu persona, pero tiene que ver con tu dinámica. Puede representar algo de tu papá, de tu mamá, de algo de tu familia, que te conecta contigo mismo. Y es chulísimo, claro, cuando tú eres honesto contigo mismo, porque hay gente que no le gusta ser honesto oye, que son tan, viven en una nube, como digo yo, 27 derechos, que ni en eso son honestos, porque prefieren vivir una mentira hasta con ellos mismos. Y eso es, y no te voy a negar, eso es vivir hasta en una disociación en su vida misma. Pero para eso están en terapia, para que tú lo ubiques, como digo yo, tú lo ubiques en buen dominicano platanadito, es decir, que tú lo lleves a su realidad. Claro, tú lo llevas a una realidad, y tampoco es que tú lo siembres en esa realidad a la velocidad que quizás quiera la pareja, sino es a una velocidad de ellos mismos, porque debe ser, a veces ellos se quedan en una
en esa ilusión por algo que quizás le pasó en la vida, muy doloroso. Entonces, pero esos son casos aislados. Realmente, el noviazgo es una etapa de mucha ilusión. Una etapa bellísima, es una etapa hermosa, realmente. ¿Por qué es hermosa? Ay, no sé, porque cuando tenemos pleito, nos ponemos enemiguitos, pero cada quien se va para su lado. Tú no ves realmente al otro como es, totalmente. Es cierto. Pero sí hay cosas que tú puedes ir desmontando. ¿Cómo qué? Rocío, si tú quieres conocer al otro como es, simplemente ve a su casa. Su casa. Claro. Si viven solo, que eso ya es. Ay, señores, cómo las cosas han cambiado. Ya los jóvenes viven solo. Es decir, ya muchos jóvenes viven solo. Pero si dentro de la posibilidad vive con su familia, ir a la casa de sus padres, si vive solo, pero ir a la casa de su padre te dice mucho de cómo será cuando sean casados. ¿Por qué? La forma en cómo se manejan en la casa, la forma en cómo es su casa, la forma en cómo se dirige a sus padres, la forma en cómo se comporta la familia, la forma en cómo ellos se manejan como familia. Y tú dirás, ¿cómo así? ¿Todas las familias son iguales? No, no es cierto. Hay familias que cuando tú llegas, desde que tú llegas te mandan a sentar quizá en la galería y tú de la galería no pasas. Te voy a poner un ejemplo. Y todo se desarrolla en la galería. Y quizás tú conoces el interior de la casa porque pediste el baño. Y hay otra familia que desde que tú llegas te mandan a pasar para el patio. O para la habitación. Ven que el coro es aquí donde mamá, que mamá está operada. Ven que mamá tiene calor y estamos aquí en la habitación porque es el único sitio que hay aire. ¿Entiendes? O te invitan a un almuerzo y tú te das cuenta por la forma, la dinámica. Es decir, cada familia tiene su dinámica. Esas son cosas importantes que tú veas. Y eso, tú quizás no le das importancia, pero eso te va a hablar mucho a la hora de que tú te cases, cómo ellos se van a manejar en tu casa. Sí, en tu casa. Y tú me vas a decir, no, porque en mi casa yo voy a poner las reglas. No, tú vas a poner las reglas quizás en el momento que vaya tu familia, pero él también va a tener fuerza cuando ustedes se casen. Mira la mesa del comedor. ¿Qué tiene la mesa del comedor? ¿Es un objeto decorativo? ¿Sirve para comer o es un sitio donde se ponen todos los paquetes? Tiene que ver. ¿Tiene que ver? Hay personas que la mesa del comedor sirve para las reuniones y sirve para nosotros sentarnos realmente para la unión familiar. Pero hay mesas del comedor que sirve para poner todos los paquetes, la computadora y todo, y ahora para el teletrabajo. Pero nadie come ahí. Entonces, ¿a qué grupo tú perteneces? ¿Por qué? Porque déjame decirte, Rocío, que uno de los problemas que yo veo en consulta es ese. Es decir, vienen por otras cosas, pero me sale el tema de que Ana, no hay forma de que ella me acompañe a cenar, porque ella le gusta cenar viendo la televisión en la habitación o en el family room, o ella se sienta en el balcón o en la galería a comer. Y a mí me gusta comer en la mesa. Parece una tontería, pero no lo es. Cuando tenemos cúmulos de situaciones que me incomodan, siempre sale a relucir mis valores y mis costumbres. Porque siento que tú no respetas mis costumbres. Siento que mis costumbres no son valoradas y para mí mis costumbres son las que están correctas, no las tuyas. Entiendo. ¿Viste? Entonces uno va a la casa y uno va viendo. Claro, uno tiene que ver esas cosas. Claro, soy yo, porque hay gente, dame decirte que hay gente que come parado hablando contigo en la cocina. Rápido y no habla. Y hay gente que le gusta comer hablando, se quedan haciendo una entremesa. Sí. Hay gente que después de comida le gusta dormir 10 minutos o 15 minutos, y más si tú eres de pueblo.
Hay gente que no concibe eso. ¿Cómo que dormir con tantas cosas que hacer? Señor, y se casan. Entonces vienen los conflictos después, porque ¿cómo que tú quieres dormir cuando aquí hay tanto que hacer? Entonces son cosas, Rocío, que parecen tontas, pero se tienen que hablar. Porque tú tienes que respetar mi estilo. Y yo tengo que respetar el tuyo, de que quizás tú no quieras dormir. Entonces tú me dejas dormir, pero tú no puedes pretender dar vuelta en la habitación cuando yo estoy durmiendo. Mira, parecen tonterías, pero cualquier cosita puede disparar y traer una discusión por eso. Sí. Entonces, ¿sabes? Son cosas que en el noviazgo, en vez de comer gallina, la gente come gallina, pero tiene que hablar esas cosas. Porque en el noviazgo dicen, ay, mi amor, y tú vas a dormir siete, ¿verdad? Tú vas a dormir siete. Ay, yo voy a estar al lado tuyo, aunque yo no duerme, yo voy a estar al lado tuyo mirándote. Embute. Eso es embute. Exacto, entonces es mejor que lo hablemos, porque Rocío, hay gente que se casa y no se ponen de acuerdo que si van a cocinar o no van a cocinar. ¿Me entiendes? Entonces después se casan y se quedan mirándose y que, ¿y tú no vas a cocinar? ¿Pero quién te dijo a ti que yo voy a cocinar? Entonces son cosas que son importantes hablarlas desde el noviazgo, pero todos en el noviazgo nada más hablan, increíblemente nada más hablan de que si él me va a dar un anillo, que si dónde vamos a vivir, que si... que yo lo quiero que nos casemos en tal sitio. La gente habla mucho del ritual de la boda, sin darnos cuenta que el ritual de la boda es para llenar un espacio, más que todo, social. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros psicólogos, claro que es importante ese ritual, pero para mí, como psicólogo, yo le digo siempre a mis pacientes, pero para mí es importante por ti, por ella, y por ti, es decir, por ustedes, pero que ustedes lo disfruten, no sea por buscar aprobación social. Yo quiero que ustedes lo hagan y que ustedes lo disfruten ustedes. No porque se espera, no porque tu ejemplo, la mujer, no porque tus amigas lo hicieron en tal sitio, no porque, sino porque ustedes lo disfruten, que sean ustedes que lo preparen, que sean ustedes que lo disfruten. Y más que todo, y eso es algo que, por ejemplo, yo lo hago con mis pacientes, que todo el ritual sea preparado por ustedes, que sea disfrutado por ustedes, claro, involucramos a las madres y todas esas cosas, pero más que todo yo me preocupo por ese siguiente año, cuáles son las cosas que nosotros vamos a negociar para que esté claro qué se espera en este proyecto de vida para siempre. Ojo, cuando hablamos de un noviazgo a largo plazo, porque dependiendo de la edad, porque si usted tiene 14, 15 años, que comienza el noviazgo en la adolescencia, porque ya se tiene amor a los 15, a los 14, menos Rocío, que comenzó como a los 8. No. A los 14, a los 15. Ajá. Tu papá a los 17 no me dejaba. A los 17 no me dejaban tener novio. No me la llama tu mamá. Fue escondido, pero no me la llama. Eso, amor, es más bueno el amor escondido. Ay, a todas las mamás que me están escuchando, dejen a sus hijos tener amor escondido. Eso es lo más mejor del mundo. Pero cuando se tiene amor jovencita, es bueno, y claro, no pensar nunca en casarse, pero es bueno tener su amorito, porque son unos amoritos donde se piensan muchísimas cosas, más que todo son ilusorios. Y realmente son amores que son intensos, no se piensan tanto en el mañana, aunque se crea mucho en el mañana, realmente la mayoría no hay un mañana. Pero yo siempre le digo a las muchachas, tener mucho cuidado con ese novio controlador, tener mucho cuidado lo que se está esperando, y cuidado, porque realmente lo que yo estoy viendo mucho es el tema del sexting. Estoy viendo mucho ahora el problema de que los novios están pidiendo el que me mandes cosas. Ahora con el COVID me he reído mucho, porque muchas mamás me dicen, Ana, ¿tú puedes creer que el noviecito me está pidiendo venir a dormir para acá? Y yo le digo, mira, eso es algo muy personal de ustedes, si lo dejan dormir o no lo dejan dormir con el tema del COVID, porque como no puede ir los fines de semana a ver a la noviecita y todo esto, es algo muy personal de ustedes. Es decir, como psicóloga yo no me puedo meter en cuál es la política de ustedes como familia. Pero realmente los novios, las tendencias han cambiado mucho, pero ya yo sí lo que le digo a los novios, dependiendo de la edad que tienen, es que no dejen de hacer cosas por el novio o por la novia. Es decir, no dejen de soñar, no dejen de hacer cosas por mi pareja. No, tu pareja está ahí, qué bueno, pero sigue soñando en hacer tu licenciatura, tú quieres estudiar arte, quieres irte para un lugar, conseguiste tu beca, tienes que seguir haciéndolo aunque tengas tu novio, porque lamentablemente, y más a la mujer se le coarta mucho, no, que tú tienes novio y tú te tienes que casar, y más aquí,
desde que tienen ya 18, 19 años, pero tú no te puedes hacer tal cosa porque tú tienes novio. No, tienen que dejarla. Y más que la mujer no se quiere casar tan temprano. Bien, doctora, ¿qué hay de cierto en que para tú saber cómo un hombre va a ser contigo, mira cómo trata a su mamá o mira a la mujer cómo se lleva con su papá? ¿Tiene mucho que ver eso? Ya, como tuviste esa relación en tu matrimonio. Realmente, yo entiendo que sí, que tiene que ver, pero tú tienes que estar muy involucrada en la familia para darte cuenta 100% si es así, porque la puede estar tratando bien y después que tú estés súper involucrada en la familia, darte cuenta que el papá es un abusivo. Entonces, no te puedes llevar 100% de eso, realmente. Y después, no, y además, también no te puede llevar 100% de eso, porque después te puede dar cuenta que tú estás con un hijo mamita. Y si te metiste con un hijo mamita, te cuento que tú eres la segunda. Y si tú fuiste la segunda, mi amor, tú sabes qué eso significa. Ser la segunda es ser la segunda. Y ser la segunda, mi amor, mira, ese puesto nadie se lo va a quitar. Mientras esa doña esté ahí, señores, yo eso lo veo mucho en consulta. Ser la segunda, es decir, la novia ser la segunda. Ay, eso es terrible, eso es terrible, eso es terrible, eso es terrible. Tal muchachito con la novia, la mamá llamarlo, ay, mi amor, yo te necesito, a mí me subió la presión. El muchachito salí de casa de la noviecita porque a la mamá le subió la presión, la mamá teniendo marido. Entonces, como que injusto, y hay madres así, lamentablemente, y el muchachito nunca va a tener una relación súper estable. Tendría que involucrarse con una mujer de esa que aguanta mucho y no, y como sea, esa muchacha no son felices. Nada más cuando se muera la suegra, y perdonen la expresión que acabo de tirar, pero es así. Cuando se muera la suegra. Ya. Y esa dura, mi amor, eternamente. Duran. No, dura, mi amor. Padre. Duran. Eso no tiene nombre. A veces sueltan al hijo cuando le nace el nieto. Ok. Doctora, vamos a la pausa comercial y al regreso continuamos con el tema sobre cómo tener un noviazgo saludable y también abrimos las líneas. Volvemos en breve. CDN Radio te informa y te emociona. Es tradición que heredamos de generación en generación. Tantos sabores nuestros que recordamos. Esa es la herencia de Baldón. Es lo que nos motiva a trabajar por siempre con gran pasión. Para mantener vivo ese legado, que es la esencia del sabor dominicano. Trabajamos para que nunca se pierda lo que nos hace únicos y conservar la herencia del sabor dominicano. Baldón 50 aniversario, un legado que da gusto. Tener el doble siempre es mejor, como cuando te dan el doble de regalos en tu cumpleaños. O cuando cae el doble sueldo. Y cuando te enteras que este mes en Sirena puedes ganar el doble de tu compra en bonos. Además de participar en la promo, también aprovecha el doble de ofertas para que ahorres en grande hasta el 1 de noviembre. Conoce más en tiendalasirena.com/doble. Sirena, más de una emoción. Aceite 100% soya, la joya 64 onzas a 159 pesos. Arroz Selecto Líder 10 libras a 219 pesos. 50% de descuento en helados Bon de una pinta, línea tradicional, no incluye rompasa. Ofertas válidas hasta el domingo 18 de octubre. Jumbo, lo máximo. Los nuevos Pequeñín Extra Protección cambiaron. Ahora son menos gruesos y súper absorbentes, porque tienen una nueva tecnología con más cantidad de gel adentro que encapsula y retiene los líquidos para que tu bebé duerma toda la noche y esté cómodo todo el día. Libérate del pasado y prueba el nuevo Pequeñín Extra Protección, el pañal que cambió para cambiarlo todo. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
Un estudio publicado en la revista Environmental Research ha constatado que las partículas finas presentes en la atmósfera, es decir, provenientes de la contaminación, afectan al desarrollo del cerebro del bebé durante los últimos 3 meses de gestación. En concreto, observaron que niños expuestos a esta contaminación ambiental, incluso a niveles que cumplen límites permitidos por la UE, presentaban pérdida de volumen del cuerpo calloso, lo que se relacionó con trastornos del comportamiento como el TDA, es decir, trastorno de déficit de atención, y el autismo. ¿Sabías que la incontinencia es la pérdida involuntaria de orina? Puede ocurrir desde pequeños goteos hasta pérdidas abundantes, tanto en hombres como en mujeres, y que es más común de lo que crees. Conoce más sobre este y otros temas relacionados en www.tena.com.do. Tena es la marca líder mundial en productos para incontinencia, avalada por la Sociedad Dominicana de Geriatría. El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en Referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico. Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Graduarme del liceo, entrar a la universidad, tener hijos en el momento adecuado, planificarme para lograr todas mis metas. Son tantas las cosas que pensamos y queremos que nada debe interponerse en nuestras metas. Piensa en ti y cuida tu futuro con las pastillas anticonceptivas Perla. Evita los embarazos no deseados con un método anticonceptivo oral que no altera tu salud, es económico y efectivo. Pide tus pastillas Perla en tu farmacia favorita y planifícate. Piensa en ti. Cuida tu futuro con Perla, un producto de calidad Profamilia. Consulta a tu médico. Este espacio publicitario pertenecía al Banco BH de León, pero decidieron cedérselo a negocios con grandes propósitos para que puedan anunciar gratuitamente sus ofertas de productos y servicios. Entra ahora a open.bhdeleon.com.do para que compres tus embutidos de calidad por Altamesa RD, para que las tardes de tus hijos se llenen de música con clases de guitarra Billy, o lleves el supermercado a la puerta de tu casa con Super Truck. Para ver estas y otras oportunidades, visita open.bhdeleon.com.do, la plataforma para negocios PYME del Banco BH de León. Sanvil Santo Domingo invita a prevenir el cáncer de mama a través de una campaña de atención médica gratuita en beneficio de las mujeres. La misma lleva por nombre Sanvil se lo toma a pecho, donde se obsequiarán 140 sonomamografías a las primeras que se inscriban en www.sanvil.do. Las fechas de aplicación serán el sábado 17 y el domingo 18 del mes de octubre del año en curso. Adicional, repartirán mascarillas rosadas a las primeras 700 mujeres que consuman dentro de las instalaciones del centro comercial para que a través de su uso se promocione la importancia de prevenir esta enfermedad. Sanvil Santo Domingo, en el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, se une a esta lucha y promueve la prevención. La detención a tiempo salva la vida. Sanvil, más que un centro comercial. Bien, continuamos en Consultando con Ana Simón, cómo tener un noviazgo saludable. Doctora,
estamos muy influenciados por las redes sociales, es inevitable mencionarlas. De hecho, nuestro programa se ve muchísimo a través de este maravilloso movimiento que es la tecnología, ¿verdad? Es para beneficio de muchas cosas, aunque tiene sus cositas. Doctora, a veces uno ve en las redes celos, traiciones, infidelidades, y uno se cuestiona si todos los noviazgos son así, porque eso casi es lo que uno más ve. ¿Se puede tener un noviazgo que esté fuera de todo eso? Claro que sí. Sea saludable. Y tú sabes lo lamentable, que la proyección en las redes sociales es que como que el amor no existe, como que el amor tiene que ser feo, como que las relaciones de pareja no, ya no son reales. Y yo te puedo asegurar, y cuando yo no lo digo de forma incoherente, yo les digo porque diariamente yo veo parejas en mi centro. Gracias a Dios ya las estoy viendo, aunque sigo de forma online con algunas, y yo tengo 26 años ejerciendo. Y diariamente veo, así como novios, veo parejas de pocos años, veo parejas con muchos años, y sigo creyendo en el amor porque lo veo. Y no, gracias a Dios, mucha gente, y se llevan de la recomendación que uno le da, yo le digo, no expongan su relación, no la expongan. Yo soy una, yo no expongo mi relación de pareja, de verdad, yo no expongo mi relación de pareja. Muchísima gente piensa que yo no tengo pareja, yo no la expongo. Por eso mismo, porque es que realmente no es porque uno no es por nada malo, es que realmente tu vida privada tú no tienes que exponerla. Y a mucha gente yo se lo digo, no exponga, a amigas del medio se lo digo, a muchos pacientes míos, no expongas tu relación de pareja, deja que la gente piense lo que le dé la gana, deja que piensen que tú eres divorciada, deja que piensen que tú eres hasta viuda, no la exponga. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, déjalo que piensen lo que quieran. ¿Por qué? Porque esa es tu vida, ese pedacito de corazón, como le digo yo, ese pedacito de esa parcelita es tuya, es tu vida, tú no tienes que enseñársela a nadie, ese pedacito es tuyo, manténlo así. ¿Ustedes saben por qué? Porque de una vez muchísima gente comienza a tirarte y eso sí te puede causar ruidos. ¿Por qué? Les voy a decir algo, porque tú puedes tener bien tu seguridad, pero en algunos momentos uno está vulnerable, y más las mujeres que lamentablemente oscilan hormonalmente. Y el momento que uno está vulnerable y puede venir, lamentablemente, hay gente con mucha maldad y te puede comenzar a tirar cosas y a decirte cosas y tú en algún momento caer. Entonces yo digo a muchas mujeres y a hombres y a muchos hombres también, y los hombres, gracias a Dios, me escuchan, no expongas tu relación, no las expongan. No las expongan. Y créanme que mucha gente es inteligente y no expone sus relaciones. De verdad, y crean el amor. El amor sigue siendo una de las fuerzas que más mueve el mundo. El odio también, ¿eh? El odio también es una fuerza que mueve el mundo. Pero el amor sigue moviendo de una forma impresionantemente. Y yo sigo creyendo en él. Y lo veo todos los días en consulta. Es así. Bueno, vamos a responder algunas llamadas. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en este momento, 809-683-8790, 809-683-8791. Esos son los números para comunicarse en Consultando con Ana Simón. En un momento Luis me va a decir de las llamadas, pero responderemos también algunas preguntas en el WhatsApp, 829-572-4295, 829-572-4295. 4295. Escuche esto, doctora, que le ponen en las redes sociales, en el Instagram. Qué buen tema. Precisamente me gustaría que la doctora Ana Simón hablara de las mujeres que tardan en tener una relación y cuando la consiguen no saben cómo actuar, cómo comportarse o cómo dar un paso importante. En mi caso, yo soy virgen, es decir, no he tenido la primera relación sexual y estoy involucrada con un hombre que tiene más experiencia que yo. De hecho, ya tiene un hijo. Han pasado 4 meses y a veces me siento presionada. Por favor, pregúntale a Ana sobre este tema. Okay. Yo estoy segura que la presión más que todo la tienes tú misma. Realmente puedo entender tu miedo. Sientes como que puedes tener un fallo. Óyeme algo. El día que lo vayas a hacer, debes de sentirte que todo va a fluir.
hacer el amor es algo que debe de fluir. No debes de presionarte ni debes de querer. Deja de buscar, ¿eh? Que eso es algo, un error que cometen muchas mujeres. Comenzar a buscar. Déjame ver cómo se hace. No, no, no. No busques nada. Ese día tú vas a ser tú. Y tú vas a dejar que tu cuerpo reaccione. Simplemente lo único que tú necesitas es regalarte la oportunidad de sentir. ¿Ok? De sentir y confiar en ti y en él. Más nada. Tú no necesitas más nada. Confiar y sentir. Esas dos palabras. Confiar y sentir. Y ya. Solamente eso. Confiar y sentir. Es importante sentir. Entonces, eso no es mecánico, mi amor. Eso no es nada mecánico. Es sentir. Cuando el cuerpo siente, tú vas a ver que todo va a fluir. Y si ustedes se aman, entonces tienen el ingrediente perfecto. ¿De acuerdo? Tengo otra pregunta. Recuerden que pueden llamar al 809-683-8790, 683-8791. Ese es el número de la cabina de radio. Esos son los números de la cabina de radio para hablar con nosotros en el tema. Dice esta pregunta, hazle esta pregunta a Ana. Estoy saliendo con una muchacha que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Y también no le he cuestionado el tema de cómo consigue dinero porque ella no trabaja. A veces pienso que es ese tipo de mujeres que hace promociones, pero tampoco he visto mucho movimiento. Estoy un poco preocupado porque el estilo de vida que ella lleva no sé si yo pueda darse. Estoy enamorado de ella y ella de mí. ¿Cree que debería cuestionarle y preguntarle? Tal vez también no sé por qué esto me da tanto dolor de cabeza y por qué pienso tanto en ella. Lo que pasa es más que todo lo que te preocupa es su estilo de vida. Más que todo, a ustedes los hombres les preocupa mucho el tema de dinero. Pero fíjate algo, si ella se fijó en ti y ella tiene claro que tú no le puedes dar ese estilo de vida, yo creo como que tú te estás haciendo toda una tormenta. Ustedes los hombres, voy a hablar en general, no voy a hablar de ti. Ustedes los hombres se fijan mucho en eso. No, que ella tiene más que yo. Mis hijos, no todas las mujeres están atrás de 3 pesos. Hay mujeres, quedan todavía muchas mujeres que se enamoran y que no le importa eso. Es decir, hay mujeres que sí, y Rocío, que trabaja el tema de redes sociales, te puede decir que hay mujeres que viven de eso, que viven de las redes sociales, que le va muy bien con las redes sociales. Dile, Rocío, ayúdalo ahí. Claro que sí, claro. Y no necesariamente mostrando su cuerpo, ni haciendo, qué sé yo, porque hay muchas mujeres que sí, que se ganan su vida, hacen su decisión mostrando los senos, haciendo videos sexuales, pero hay otras que no. Hay mujeres que se ganan el dinero a través de sus ventas, por ejemplo, de artículos o de promociones o de mostrar que tienen un cabello largo y usan X producto. Se puede ganar dignamente la vida por las redes sociales. Y es un trabajo serio. Es un trabajo y no. Que para mí lo importante es que tú entiendas que aunque una mujer gane más que tú, o que una mujer produzca su chele y tú no tengas, tú no le puedas es decir, que tú no ganes igual. Mi hermano, ¿y cuál es el problema? De eso tenemos que hacer un programa, Rocío, porque ¿cuál es el problema, hermano? Y si tú le gusta, entonces tú no le vas a marchar a ella porque tú no puedas quizá comprarle una moe. Te voy a poner la canción de Camilo, Vida de Rico. Sí, es decir, a mí, porque me encanta esa canción, porque yo te voy a decir una cosa, hay muchas mujeres que no le importa que el hombre no le pueda dar quizás la vida económica que ella pueda darse. Pero si el tigre le gusta, y si tú le gusta, mi amor, y si tú le gusta, como dicen bebé, tú le gusta, confía en ti, márchale a tu hembra, porque ella está enamorada de ti, dale para allá, pero confía en ti. Hay mujeres que no están atrás de los bolsillos. Óyeme, esta chapeadora le han hecho un daño a estos hombres, esto es preocupante, y escúchenme, no todas las mujeres están chapeando. Aquí hay muchas mujeres serias que se enamoran del hombre sin enamorarse del bolsillo. Aquí hay muchas mujeres serias. Y debo de decirlo,
Es cierto. Aquí hay muchas mujeres que no son chapeadoras. Que si el hombre no tiene carro, que si el hombre no tiene, aunque sea una pasola, no lo miran. Es cierto. Y no me pongan chema, mujeres. Que ustedes lo saben. Ay, no, que él anda a pie. Que tú sabes que mamá no quiere. Mamá quiere que yo le lleve un hombre. ¿Me va a decir que no, Rocío? No lo puedo negar. Porque es verdad. Aquí hay mujeres que dicen, no, porque rastrero no es mi casa. Yo es rastrera. Yo no me puedo buscar una peor que yo. Es verdad. Es verdad. Pobre, es verdad. Pobre, a mí me da pena los hombres con eso. Aquí los pobres hombres no pueden ni estar flojos en la cama y tienen que estar abultados en la cartera. A mí me da pena por los hombres, por eso yo los vivo defendiendo, porque que no puede ser, los hombres viven presionados. A los pobres tigres, y no, los hombres tienen derecho a de vez en cuando a no tener cuarto, Rocío. Los hombres tienen derecho a no tener cuarto, de vez en cuando. Y a decir, no tengo ganas de tenerse eso hoy. Coño, porque qué tan forzado. Tienen que tener los bolsillos llenos de cuarto, tenerlo así el día entero. No, los hombres también tienen derecho. Coño, tan forzado. Las mujeres, óyeme, están tan sofocados los pobres tigres. Coño, llévenlo suave a los pobres. Por eso que viven empatillados el día entero. Porque si no, tan flojos de cartera, no pueden estar flojos. Óyeme, los hombres no pueden estar flojos de ningún lado. Bueno, es que llévenlo suave. Óyeme, por eso que viven explotados. Y bueno, pues entonces, tigre, amance esa fiera. Dale para allá. Dale para allá. Una llamada. Una llamada, Luis. Buenas. Sí, buenos días. Hola, saludos a todos. Me gustaría que la doctora quizás profundice un poquito más, quizás siguiendo la misma línea de la chica que escribió vía las redes. Ajá. Pero con el enfoque en la presión cuando hay un noviazgo o cuando no lo hay, en la presión quizás de apresurar las cosas, de tomar decisiones, de tener intimidad, más que todo porque todo el mundo lo hace, porque es lo que la sociedad nos inculca en todas partes, en todo momento. Lo digo porque hay una persona que está escuchando y sé que está en esa situación y me gustaría quizás que escuchara la opinión de la doctora en ese aspecto. Y tanto eso puede ser para mujer como para hombre. Obligatoriamente ya la sociedad le dice a uno lo o quiere tirar como esas pautas en ese tipo de decisiones. La escucho por la radio. Así es, así es. Hay una presión social que comienza en la adolescencia, una presión social que comienza, no te voy a negar, comienza, cada vez está comenzando más temprano lo de la actividad sexual. Lo estamos viendo, ejemplo, yo lo estoy viendo en cuando yo me tiro a la calle, lo estoy viendo ya desde los 13 años, y no debe de ser. Por eso abogamos, por lo menos voy a hablar de mí, y de mi equipo, abogamos a una educación sexual temprana, pero a los padres, no a los chicos. Miren una cosa, el acto sexual es una entrega de lo mejor de mí. El acto sexual es yo de darte mi cuerpo, de darte lo mejor de mí, por eso se debe de hacer, no a cualquiera. Y eso yo se lo digo a los jóvenes. Cuando yo me junto con mujeres, muchachitas, yo les digo, mira, hacer el amor es algo muy rico, porque a los papás, yo le voy a decir una cosa a los padres. Los padres, decirle a los hijos que eso es malo, es una estupidez. Porque lo primero que el papá, el muchacho dice, si está malo, ¿para qué tú lo hiciste con mi mamá o con cualquiera? Todo lo que tienen que decirle es que sí, que es algo divino, pero que tiene todo su tiempo. El acto sexual es algo hermoso, pero que realmente tiene consecuencias. Consecuencias, entre esas, es un embarazo no deseado, pero que esa es una consecuencia, y la otra son enfermedades de transmisión sexual. O sea, enfermedades que pueden llevarlo, lamentablemente, hasta la muerte. Pero que realmente, y ahí es que yo, los muchachos les gusta cuando yo les digo, es un acto bellísimo, pero un acto que debe de hacerlo con una persona que valga la pena. No hacerlo porque las demás lo hacen, no. Porque aquí yo te voy a entregar lo mejor de mí. Y yo no lo puedo hacer con cualquiera. Yo tengo que hacerlo con alguien espectacularmente maravilloso, porque es algo que tú vas a recordar el resto de tu vida. Entonces, no es verdad que yo cuando sea una viejita lo voy a recordar con fulanito, menganito, que era el feito del grupo porque supuestamente a mí me presionó Juana. No, yo tengo que hacerlo con alguien que valga la pena. Pero de base,
tiene que haber unos criterios y unos valores que tienen que venir de la familia. Eso es muy importante. Ahora, la presión, siempre va a haber presión, pero esa presión viene más que todo por unos amigos envidiosos, unos amigos que muchas veces lo han hecho y se han arrepentido, y por eso te están presionando. Esos amigos que te están obligando, te están presionando, lo están haciendo porque son unos envidiosos, porque quisieran estar en tu pellejo, porque aún tú no lo has hecho. Ellos quisieran ser tú. Por eso te están presionando, porque aún tú no lo has hecho, y por eso, porque esos no son amigos tuyos. Porque si fueran amigos tuyos, te dirían, vete de aquí, corre, no lo hagas. Aún no es tu tiempo. Porque fíjate el término, hacer el amor. Y el amor es algo tan, tan, pero tan sublime. Tan, pero tan sublime que ellos ni siquiera lo sabrían, porque es algo entre tú y tu pareja. Así que cuando lo vayas a hacer, ni siquiera nosotros deberíamos de saberlo. Se terminó el programa. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué rápido pasó! Realmente, ahora con lo del COVID, estamos súper complicados para el tema de educación sexual, pero nosotros abogamos para que la educación sexual comience en casa, comience con los padres, no los estudiantes. Debe comenzar en casa, porque realmente con quien tenemos que trabajar la educación es con papá y mamá. Cualquier ayuda, 809-566-0948, 809-566-0948. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos aquí en Consultando con Ana Simón. Usted escucha Consultando con Ana Simón por CDN Radio. CDN Radio te informa y te emociona.